¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Hoy estamos en el Parque Omar. Hoy un día especial porque es cumpleaños de mi hermana. Y vinimos a hacer una especie de picnic al Parque Omar. Y así que estando acá voy a aprovechar para mostrarle el Parque Omar, que es un parque público muy gigante donde se pueden hacer todo tipo de actividades, ubicado en la ciudad de Panamá. Para los que no conocen, así que les voy a enseñar el Parque Omar a la cuenta de 3, 2, 1... El Parque Recreativo Omar Torrijos, uno de los espacios abiertos y gratuitos disponibles en Ciudad de Panamá, es el más concurrido en esta urbe. El parque tiene casi 56 hectáreas y alberga más de 2.000 árboles. Antes de 1973, el actual Parque Omar era el club de golf. Tomó su nombre del dictador Omar Torrijos, quien emprendió las conversaciones para comprarlo y convertirlo en un espacio de uso público. El despacho de la primera dama se encarga de la administración del parque. Hey, el Parque Omar es un parque recreativo y cultural donde se pueden realizar muchos tipos de actividades. De correr, porque tiene una pista donde la gente corre de 3.5 kilómetros en la totalidad del parque. Hay canchas de basquetbol, de voleibol, de fútbol. Hay un anfiteatro donde se hacen festivales musicales como el Musicalium y otros tipos. Hay unas áreas donde hay máquinas para hacer ejercicio. Es un área totalmente verde. La verdad es algo bien pretty, está dentro de la ciudad, es totalmente gratis. Hasta el sol de hoy es totalmente gratis. Y hoy está de cumpleaños mi hermosa hermanita. Dile algo a la gente de YouTube. Saluda a la gente de YouTube. Tú puedes estar sin grabo. Hoy es tu cumpleaños, quiero grabar. Cuando tengas 30 años vas a ver esto. También se realizan clases de aeróbico, boxeo, zumba. También en la parte de adelante donde hacen las actividades de zumba hay unas especies como de cafeterías o mini tiendas donde venden cosas para comer, para picar, de ahí donde la gente se puede hidratar y todo ese tipo de cosas. Bueno, como es el cumpleaños de mi hermana, estamos haciendo una especie de picnic, my family. Es un lugar donde puedes hacer este tipo de actividades. Nosotros estamos aquí a un lado, vamos por atrás de la biblioteca, que hay unas banquitas que realmente son para jugar juegos de mesa. Si se fijan, aquí se puede jugar India, allá se puede jugar ajedrez, y aquí hay unos tableros de ajedrez gigantes. Pero nosotros lo estamos usando, como no hay nadie, como mesitas para hacer el picnic. Hay unas canchitas de ping pong, allá la gente puede hacer ejercicio, y vamos a ver si ahora nos damos la vuelta por allá para que vean todos los juegos. Ok, ¿cómo llegar al Parque Omar? Si tienes auto, fácil, coloque en Waze o en Google Maps Parque Omar y vas a llegar. Es en la vía Porras, no hay perder. Si venimos en Metrobús, tenemos tres alternativas para llegar al Parque Omar. Me metí a la página de mibus.com.pa en la red de rutas para mostrarles aquí con el mapa cuáles serían las rutas y cómo utilizarlas. La primera ruta sería Vía España, Ernesto Telefebre, Avenida Balboa, 5 de Mayo. Ida, es decir, de la 5 de Mayo hacia el Parque Omar. Como podemos observar aquí, la ruta saldría de la estación de la 5 de Mayo, iría por toda Avenida Balboa, pasaría por la Cinta Costera, Multicentro, el Colegio Richard, Multiplaza, daría toda esa gira hasta llegar a lo que sería el Parque Omar, que te dejaría en la entrada principal. Esa sería una de las rutas, que sería la número C938. La segunda ruta sería directo vía Porras, vía España, Albrook. Como podemos ver aquí, sale de Albrook, se vendría por la parte de atrás de Albrook a salir por el domo de la Universidad de Panamá, por allá por donde está Metro, por Marbella, Bellavista, toda calle 50, aquí hace el giro y aquí está la ruta de Vía España directo desde Albrook, que te dejaría en la parte de adelante del Parque Omar. La tercera ruta sería si ya estás del lado de acá de como de San Miguelito, si vienes de repente de, como de Pedregal, o si vienes en el metro de las áreas de acá de la 24 y de toda esta parte de la ciudad, sería la C944, la cual se llama Monte Oscuro, vía Porras, metro de San Miguelito, ida. Se sobreentiende que es viniendo de esa área hacia acá, y sería en San Miguelito, como que vas para Vía Lucre, en la calle que está antes de las Rubel, y ya se mete por todo lo que es Monte Oscuro, Villa Rica. Después, cuando sale a La Pulida, la parte 12 de octubre, coge hacia abajo. Entonces la ruta se va como quien va buscando Panamá Viejo, hace todo el recorrido y acá ella después hace los giros y llega hacia el Parque Omar. Como podrás observar, todos te dejan en la entrada principal del Parque Omar, de una manera fácil. Aquí te muestro tres rutas, son estas tres rutas: la C938, que sería Vía España, Ernesto Telefebre, Balboa, 5 de Mayo, C941, que sería directo Vía Porras, Vía España,
España, Albrook, y la C944 Monte Oscuro vía Porras, Metro de Panamá. Toda esta información también tú la puedes observar en tiempo real, tanto desde tu celular, ingresando a la página de mibus.com.pa. La otra opción sería en el Metro de Panamá, cualquier ruta del metro, y te bajas en la estación de Fernández de Córdoba, y ahí al frente de la estación hay unos taxis que te traen hasta el Parque Omar. O si no, que le dicen como ferry. Si no hay ferry, te tocará coger un taxi a tarifa regular, a tarifa normal. O si no, también haciendo la misma dinámica, solo que desde la estación de Vía Argentina hacia el Parque Omar. Son las dos estaciones del metro que quedan más cerca. Esas son las dos rutas que puedo recomendar. Hay otras rutas más, como por Carrasquilla, como por Calle 50. Tal vez son más complicadas para aquella persona que no tiene automóvil. En la descripción del video te dejo más información acerca del tema de cómo llegar al Parque Omar. Seguimos. Hey, cabe recalcar que también aquí en el parque es un lugar bastante seguro. Incluso tiene una estación de policía. El mismo parque tiene una estación de policía que lo resguardan 24 horas al día. Bueno, aquí estamos llegando al área de juegos infantiles, donde los más chiquitos se divierten. Vamos a ver. Creo que están peleando porque dice que tienen 13, 14 años y le da pena el subirse aquí a esta cosa. La que tiene 15 le dice al que tiene 12 que no es problema de ella que no quepa, pero ella va para encima. Entonces traigo a mi hermana y a mis primitos acá al juego y dicen que este tiene ganas de subirse, pero él dice que no se sube porque le da pena, porque eso es para niños. La otra sí no le importó y se metieron. Bueno, aquí estamos caminando en la parte donde la gente corre. Como dato curioso, el Parque Omar está al lado de una caja del Seguro Social, por la cual parte de la pista pasa. O en otras palabras, para la gente de otros países, un hospital, pero público del seguro, bueno, público privado, porque es la caja del Seguro Social, es decir, que si no trabajas y pagas seguro, no te pueden atender. El Parque Omar tiene varias canchas de fútbol, de basquetbol, de voleibol. Acá en esta área, que está la pura entrada, está la calle principal, a la entrada, aquí es donde la gente hace zumba todos los días en la noche. Ahí la gente viene a bailar zumba, a bajar de peso. Ahí, eso es aeróbico. Entonces aquí está la entrada principal. Esta es la entrada, bueno, la entrada principal es la gente que viene en auto. Igual la parada está un poquito más allá adelante. La gente viene acá, entras. Y aquí empieza básicamente el Parque Omar. Aquí está la parte donde la gente hace todo lo que es aeróbico y cardio y todo ese tipo de cosas. El punto que dependiendo a dónde vayas del Parque Omar, ya tú coges para la izquierda o para la derecha. Entonces para la izquierda estará todo lo que es lo del juego de niños y todo ese tipo de cosas, y hacia la derecha donde estamos nosotros, que es la parte donde están los pases de ejercicio, el anfiteatro y todo eso. O sea, acá también hay una área que es como un jardín gigante donde hay cosas para sentar y está bastante decorado de buena manera. Bueno, mi gente, espero les haya gustado el recorrido. Hice un recorrido un poco breve, ¿no? Pero realmente el Parque Omar da para venir un día completo a hacer diferentes tipos de actividades. Hay gente que sencillamente viene a sentarse, a leer, a comer, a tomar café, a hacer picnic, a traer a sus perros a pasear, a correr, a hacer deporte, a jugar con los amigos, a tener un día de puro dentro de la ciudad. Un helicóptero, ¿eh? ¡Un helicóptero!
Entonces, el Parque Omar da para hacer muchísimas cosas, de verdad, desde eventos culturales, deportivos, familiares. Como el día de hoy que mi familia y yo estamos haciendo una especie de picnic, celebrando los 14 años de la niña que no le gusta salir en cámara, pero cuando estaba chiquita sí le gustaba. Pero bueno, no tiene redes sociales por ahora, así que no se las puedo dejar. Pero Carolina en Instagram les dice, suscríbanse, dale like. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Este es el Parque Omar dentro de la ciudad de Panamá. Nos vemos en la próxima.